Perfecto. Pues aquí estoy justo donde lo dejé. Muy buenas. Sigue siendo 20 de octubre del 2024. Solo que ahora mismo son las 11. Y vamos a seguir con el DLC del Alien Colonial Marines. Porque estoy un poco cansado. Y no me veo con ánimo de jugar. Ay, al Resident. Al Cuphead ni al Death Stranding. Entonces, si tengo que cagarla, pues prefiero cagarla aquí. Que es un juego muy simplito. Parece que esas cosas han entrado en el módulo. Si puedo llegar al otro lado, me encargaré del tractor. Manténgase alerta. Joder, sí que me han puesto lejos, tío. Además que es una parte muy tediosa aquí con los botones. De puta. Che, yo no puedo hacer nada, tío. El juego me deja vendido. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, Alien Colonial Marine. La madre que te parió. Oh, genial. Y parece que esas cosas han entrado en el mundo.
Ay, qué pesado, venga. No sería tan horrible si no hubiera tanto botoncito y tanta espera a la hora de abrir una puerta y cerrarla y bla, bla, bla. Ahora me pongo la mascarita. Ay, qué pesado. Creo que me he puesto el juego este por no comerme mucho la cabeza y porque es así un juego ligerito. Y estoy en la parte más lenta de la historia de la humanidad. El laboratorio está en el muro exterior, así que tendrá conductos de ventilación al exterior. Intentaré ventilar el gas para que puedas entrar. Y me llamo Rick. Anda, Eva. Ahora sí he podido pasar. Pero no tengo nada aquí. Cuánto lo intenté, ¿eh? Y no me dejó. Ya voy. Pam, pam, pum, pim.
primero. Doctor Miller, ha llegado a mis oídos que va usted diciendo a sus subordinados que eliminen al espécimen al primer día. Qué bien me viene. Finch, lo logré. Te veo en la puerta exterior. Pesado el nota este, que yo me asustaba ahora.
menuda cagada. No sabía que estaba yo a contrarreloj. Estaba ahí perdiendo un poco el tiempo. Voy.
Inserta el mensaje mientras yo alineo la estación. Esperemos a que la estación se ponga en posición. Doctor Levy, deténgase. ¿Qué diablo? Escuche, se lo ruego. Piense en lo que podemos aprender, los avances que realizaremos juntos. Más convencido. Estación preparada. Envíe el mensaje. Recapacite, por favor. Piense en todo lo que está dejando de lado. Sí. No le escuche. Cabo, esto no cambiará el pasado. La suerte, coño, me ha cogido justo cambiando de arma, tío. Qué coñazo. Mensaje mientras yo alineo la estación. Ay, qué pesado, venga. Preparada, envíe el mensaje. Recapacite.
por favor, piense en todo lo que está dejando de lado. Davo, esto no cambiará el pasado. ¿El mensaje? Solo parte. Espero que baste. Ya está. Muchas gracias, eso es todo. Qué final más insulso, ¿no? Bueno. Pues ya me lo he pasado. DLC está bastante chulo. El modo campaña está muy chulo. Ya lo que digo siempre. Es un juego que no es ni para tirarle piedra. Ni para colocarle ninguna medalla. De todos los videojuegos de Alien, bueno, si lo comparo con el de DS, me gusta más el de DS. Si lo comparo con el Alien 3, me gusta más el Alien 3. Lo que pasa es que el hecho del tiempo es una mierda. El Alien Trilogy me gusta más. Nunca he jugado al Isolation, pero creo que el Isolation me gustará más también, teniendo en cuenta que mi parte favorita del juego ha sido la parte 1 del DLC. Yo creo que sí. Es un juego muy entretenido. Es muy entretenido, la verdad. No, yo no le pongo pegas así importantes que yo diga, Dios mío, no lo he disfrutado. Dios mío, qué juego más pesado. Todo el tiempo es un juego entretenido. Cumple con lo que te propone. Es un Call of Duty de Alien, es que es la mejor definición que le puedo dar al videojuego. ¡Y bueno, despertando! Tenemos una llamada de auxilio de LV-426. ¡Coged vuestros equipos! ¡Nos vamos! Y ese es el prota.
Pues listo, se acabó. Yo, si te gusta Alien, yo te lo recomiendo. Porque lo vas a disfrutar seguro. Muy chulo ver a los aliens ahí con las iluminaciones, verlos escalar por las paredes y atacándote. Me gusta mucho que se enfrenten los humanos, los enemigos contra los aliens. Está muy guapo, tiene partes que la verdad que está muy chulo, porque está muy bien recreado, como en las películas, como en la, sobre todo como en la 2. Está muy inspirado en la segunda película. Entonces, si te gusta Alien, yo no escucharía a nadie. Yo jugaría, me lo pillaría, jugaría y seguro que lo vas a disfrutar. Bueno, sin más. Me piro. Estoy cansadillo, tío. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.